Vamos con Erika Buenfil, y es que Erika Buenfil compartió a través de las redes sociales que ya ves que con esto ya de la pandemia, pues también muchos andan de cara caída. Y no de cara caída por la cuestión de emoción, sino porque no tienen Botox. O sea, porque durante un largo tiempo estas clínicas estuvieron cerradas, ¿no? Entonces, y se ponía Botox. Entonces ella revela que ahora que ya se empezó a reabrir todo, ya se fue a hacer otra vez sus arreglitos. Principalmente algo que dice le hacía mucha falta, que era el Botox. Ajá. Porque ella sí se lo pone. Yo la verdad no se lo había notado, ¿eh? No se lo había, o sea, no le había notado un estiramiento así anormal. Muy disquietito a lo mejor, ¿no? Ajá, yo creo que es muy poquito el que se pone. Yo la veo guapa a Erika. Pero yo no le había notado el Botox, honestamente. Porque hay unos casos que sí se les nota, como a Pedro Fernández que hablábamos ayer. Sí se ve muy estirado. Yo supongo que tiene que ver con qué persona vas. Porque bien lo decía el otro día Niurka. Niurka, por ejemplo, dice que ella no le mete nadie mano a su cara más que el hermano de Araceli Arámbula. En su spa es el que le hace los tratamientos, las radiofrecuencias y todo lo que te tienes que hacer. Y en este caso, Niurka dice que nada más, que no va a ningún otro lugar. En el caso de Erika Buenfil, acaba de revelar que sí se hace sus arreglos en la cara. Insisto, yo la veo guapa siempre.